Hoy toca hablar de películas. Os voy a hablar de 6 películas de ciencia ficción, pequeñitas y si no son pequeñitas, que han pasado un poco desapercibidas por el público en general. Y os las voy a decir por orden cronológico. En 2017 se estrenó una película llamada Bokeh, rodada íntegramente en Islandia. Cojo mi chuleta. Los directores son Geoffrey Owain y Andrew Sullivan. Y en Film Affinity, cuando vi la película y entré a ver las opiniones, vi una frase de un crítico que me pareció perfecta para definir esta película. Un apocalipsis hermoso y tranquilo. Es así. Es una pareja que se va de viaje de novios a Islandia y un día se despiertan y no hay nadie. Ha desaparecido todo el mundo. Solo están ellos y claro, pues no pueden salir de allí, de la isla. El argumento es muy simple y al final no tiene nada de sorprendente, pero no deja de ser hora y media de preciosidad de viajar. Es un viaje por Islandia. Una Islandia vacía. Estupendo. 2017, Thelma, de nacionalidad noruega. Esta película la vi hace poco en Filmin, la tenéis en Filmin, y me pareció una preciosidad. Es una revisión un poco de Carrie, podría decirse, pero más sobrenatural. O sea, los poderes que tiene esta protagonista en Thelma tira más a sobrenatural que a terror, aunque no deja de tener escenas bastante perturbadoras. Son perturbadoras e hipnóticas, o sea, de lo bonitas que son, pero perturbadoras. Además, ya empieza la película con una escenota que flipáis. A mí me encanta esta película. El director, que es su primera película, es Joachim Trier. Lo estoy pronunciando fatal. Y bueno, aparte de Noruega, es una coproducción Noruega, Francia, Dinamarca y Suecia. Todos esos países participan en la película. Y fue en 2017 ganadora del premio a Mejor Guión en el Festival de Sitges. De verdad, si tenéis la oportunidad de verla, no defrauda. En 2018 se estrenó en el Festival de Sitges, aquí en España por lo menos. De hecho, creo que en cines no ha estado, solo está en el Festival de Sitges. Prospect. También ópera prima de dos directores, que os leo los nombres, Christopher Callowell y Zec Earl. Madre mía, es que ¿por qué tenéis estos nombres? ¿Qué hay que llamarse raro para ser director de cine? Porque es que no lo entiendo. Bueno, es una coproducción estadounidense y canadiense. Esta película se filmó a partir de un corto de los mismos directores que tuvo mucho éxito, entonces lo pasaron a largometraje. El protagonista es Pedro Pascal, que es el prota del Mandaloriano. Lo que pasa que, claro, como el Mandaloriano no se quita el casco, pues no le veis la careta. Si queréis verle, ver Prospect. Nos cuenta la historia en un futuro de un padre y una hija que viajan en su nave espacial a una luna cercana. Son recolectores de joyas, de piedras preciosas que crecen, son como bulbos que crecen por el suelo. Y bueno, y ahí pasan cosas, ahí lo dejo. ¿Qué pasa? Que creo que a pesar de tener una estructura de guión muy clásica, de aventuras por el espacio, por otro planeta, tiene un diseño de producción digno de una saga de películas o un universo nuevo. Y me flipa. Me flipa la fotografía de la película, me flipa el diseño de los trajes, el planeta, la nave. Es como retro, futurista, pero con, no sé, con una esencia muy particular, muy personal. Crean como un universo único que se nota que es de los directores. Y no sé, me encantaría ver más trabajos de ellos, la verdad. Creo que por el festival y así en general pasó que ni pena ni gloria, pero a mí es como volver a las películas de ciencia ficción clásicas, pero intimistas, pequeñitas, que me lo paso pipa.
En 2018 también se estrenó una película francesa de una directora, la única directora de una película de ciencia ficción, y os tengo que decir que estoy haciendo una investigación, pero es un género en el que no hay directoras de cine. Por favor, necesito directoras de cine de ciencia ficción. No pasa nada, pero como que me daría así esperanza para mis otras vidas o no sé. Claire Denis es la directora, es una directora con mucho recorrido en Francia e internacional, pero es su primera película de ciencia ficción, ha tocado otros temas. Vale, a ver, no creo que sea una película para recomendar a todo el mundo, ¿vale? Porque os cuento la premisa. En el futuro lo que pasa es que los condenados a muerte que hay en el mundo se les da una opción de seguir viviendo, pero mandarles a misiones especiales por el espacio. Entonces les enseñan todo lo que tienen que aprender para poder sobrevivir en el espacio. Entonces pues nos cuenta una de estas misiones que su objetivo es llegar al agujero negro más cercano que haya de la Tierra. ¿Vale? Pero a ver, estás metiendo un montón de delincuentes y asesinos y violadores y de todo ahí metiditos, encerrados en una nave. Vale, pues eso es como una película de terror, chico. Es una película muy tensa, muy provocadora. Es una película incómoda a veces, pero es de estas películas que son incómodas, pero no puedes dejar de mirar porque quieres saber qué es lo que va a pasar. Eso, ¿vale? Entonces, claro, yo la recomiendo porque me parece una experiencia muy buena. Pero no le va a gustar a todo el mundo, lo sé, lo sé. Y además, hay una anécdota de que cuando esta película se estrenó en cine, la gente se salía de la sala. A los 10-15 minutos empezó a salir de la sala. A mí este tipo de pelis como me da como curiosidad verlas. Bueno, no defrauda. La verdad es que es una visión muy particular dentro del género. Y pues es como, yo creo que abre la puerta a una manera nueva de enfocar un género. Ahí lo dejo. En 2019, Netflix produjo una película de ciencia ficción que para mí, del catálogo de ciencia ficción propio que tiene Netflix, es la que más merece la pena. Bueno, junto con Aniquilación, pero Aniquilación es como más conocida. Y os hablo de I Am Mother, película australiana protagonizada por Clara Rugar y Hilary Swank y dirigida por Grant Sputore. Es que no lo entiendo. Que creo que también es su ópera prima. Esta es una película de inteligencia artificial, de cómo un mundo devastado pues sobrevive gracias a los robots que quedan en la Tierra y un robot que se dedica, por así decirlo, a cuidar a una niña y a intentar crear más embriones de seres humanos. Vale. Es una película visualmente estupenda, que sí que puede flojear un poco en algunas partes, pero creo que merece mucho la pena. Y el mensaje que tiene, lo que sacas de la película si te pones a analizarla, tela. Y acabo con una película que cronológicamente tendría que haber empezado a hablar de ella, pero que en realidad se ha estrenado en 2019, se estrenó en cines en Estados Unidos y ha llegado a la plataforma a Prime hace un par de días, que es cuando yo la he visto. O sea, ha sido sacarla y yo la he visto porque fue como una alineación cósmica y entré en Twitter y me apareció eso, entré en Instagram y me apareció la película y fue como, Laura, el universo te está diciendo algo, ponte la película. Y ha merecido mucho la pena, me ha gustado muchísimo. Os hablo de The Vast of Night.
Esta película fue dirigida y vamos, fue rodada en 2016. Ninguna distribuidora la quería, fue rechazada por un montón de distribuidoras, pero el director empezó a presentarla en festivales y empezó a hacerse un poco como una cinta de culto. Y a partir de ahí, 3 años después, la han estrenado en cines y ahora está, la podéis ver en Prime, en Amazon Prime. Es producción estadounidense. El director es Andrew Patterson. Vale, a ver, podría hacer un análisis de esta película. Esta película está ambientada en los años 50, en Nuevo México. Y lo que ocurre una noche, o sea, la película está contada en tiempo real prácticamente. Dura hora y media de película y es lo que pasa en ese transcurso de tiempo por la noche en un pueblo de Nuevo México. Unos acontecimientos que ocurren, ¿vale? El caso es que hay un partido de baloncesto del colegio local. Está todo el mundo del pueblo ahí metido viendo el baloncesto. Y al lado del cole ahí está la estación de radio y está el locutor de radio pues haciendo su programa de radio. Y un poco más lejos está la estación de telefonía. ¿Os acordáis que antes, cuando no había teléfonos propios, estaba la central, bueno, sé que había teléfonos, pero que estaba la centralita para pasar las llamadas de un teléfono a otro? Las chicas del cable. ¿Vale? Entonces, pues la telefonista recibe una llamada con unos sonidos un tanto extraños, una señal de teléfono un tanto extraña. Y entonces, pues junto con el locutor de radio, empieza a investigar qué es ese sonido. ¿Vale? Tiene unos diálogos. Es una puesta de escena muy teatral, porque puede tirarse 5 minutos un plano fijo y un personaje hablando, contando su historia, y no puedes apartar la mirada de la pantalla en hora y media. El guión es un guión sencillo, es como un homenaje a las películas de ovnis y de ciencia ficción de los 50. Tiene un gusto a otra época, un homenaje muy bien hecho. Hay una cosa que me ha flipado, hay un momento, un plano secuencia, como a mitad, un poco antes de la mitad de la película, hay un plano secuencia que me parece brutalísimo, que recorre todo el pueblo, pero de una manera como si fuesen las ondas de teléfono. Tiene muchos movimientos de cámara como si fuesen ondas, como si fuese la propia onda que está siguiendo el pueblo. No sé, me ha encantado. Es verdad que los primeros 10 minutos estaba pensando, no sé si está entrando mucha luz por la habitación, pero no veo una mierda a la pantalla. Porque claro, es que es la vasta noche, se traduce, ¿vale? Entonces, es hora y media de película, mucha oscuridad. Los que se quejaron del capítulo de Juego de Tronos, a lo mejor no les gusta la peli. Porque para mí la foto es perfecta, o sea, perfecta. Pero te tienes que acostumbrar. Esos 10 minutos del principio, tus ojos y tu cabeza se tienen que acostumbrar para entrar dentro de la película. Si entras dentro de la película, te quedas ahí. Y no te vas. Hasta aquí mis 6 recomendaciones de películas de ciencia ficción poco conocidas. Que a lo mejor alguien me dice, pues las conozco todas, Laura. Pues estupendo, bien por ti. Pero a lo mejor hay alguien que no las conoce. Hasta aquí el vídeo. ¿Me podéis recomendar si conocéis películas de este estilo de ciencia ficción pequeñitas? Que a lo mejor yo no conozco y me puedan interesar porque es amor profundo. Un besito.